Bueno, hoy día dimos el vamos regional al proceso de inscripción y matrícula 2023. Este proceso a nivel nacional se lanzó el día lunes pasado 23 con la Subsecretaría de Educación Parvularia, con Fundación Integra y obviamente con Junji, entendiendo que es un llamado a privilegiar y a escoger la educación pública parvularia. Esperamos que las familias puedan postular a los diferentes procesos de inscripción y matrícula, que puedan traer, ¿verdad?, a sus niños a conocer los distintos jardines infantiles, a las niñas a conocer los procesos pedagógicos que realizamos en cada jardín infantil y sobre todo a seguir confiando en Junji como un referente a nivel nacional en educación inicial. Nuestro jardín es el primer jardín infantil Junji en Coyhaique, el primer jardín en la región. Entonces es valioso que se haya tomado como hito el iniciar el proceso de inscripción 2024 en nuestro jardín. ¿Y por qué es relevante? Porque la educación parvularia es el primer nivel de la educación. Entonces todo lo que aprenden los niños acá, desde la sala cuna hasta los niveles medios mayores, no se olvida nunca. Son alegrías, son conocimientos, son aprendizajes que van a servir en su futuro tanto como persona como en lo que ellos decidan a nivel profesional. Para nosotros es súper importante partir este proceso en conjunto, entendiendo la importancia que tiene la educación parvularia para los niños y las niñas, y que tanto Fundación Integra como Junji ofrecen jardines infantiles donde se entrega una educación que es de calidad, que es gratuita, donde las familias no tienen que llevar nada, solamente llevar a sus hijos, tener la confianza de que sus hijos e hijas van a estar en los mejores lugares. Contarles también que Fundación Integra pueden ingresar a www.integra.cl para postular. Nosotros partimos el día 23 igual que Junji, y ya el día 23 que partimos habían más de 20.000 familias conectadas inscribiéndose, así que fue un proceso bien, bien importante, porque efectivamente las familias saben la importancia que tiene el jardín infantil y que tiene la educación parvularia. Así que para nosotros ha sido bien significativo poder estar con Junji hoy día, con el SLEP también, dando inicio al proceso de postulación de matrícula, que además finaliza el 30 de noviembre. Y esto es un proceso masivo, es online. Obviamente Integra y Junji tiene sus procesos también de inscripción durante todo el año, pero este proceso masivo es bien importante porque eso también asegura que las familias en marzo, cuando ingrese o empiece el año de educación parvularia, tengan la posibilidad de que sus hijos ya tengan cupo en los jardines infantiles y ya tengan esa tranquilidad. Lo otro es que pueden postular desde cualquier lugar donde estén. A lo mejor quieren un jardín que está en, no sé, Villa O'Higgins, Melinca, y pueden postular desde Coyhaique, a lo mejor ese jardín que está en otra localidad. Así que también eso es la importancia de que este proceso también sea masivo.